viernes de la primera semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Marcos capítulo 2, versículo del 1 al 12. Cuando Jesús volvió a Cafarnaún, corrió la voz de que estaba en casa, y muy pronto se aglomeró tanta gente que ya no había sitio frente a la puerta. Mientras él enseñaba su doctrina, le quisieron presentar a un paralítico que iban cargando entre cuatro. Pero como no podían acercarse a Jesús por la cantidad de gente, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús. Por el agujero bajaron al enfermo en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico, «Hijo, tus pecados te quedan perdonados». Algunos escribas que estaban ahí sentados comenzaron a pensar, «¿Por qué habla este así? Eso es una blasfemia. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios?». Conociendo Jesús lo que estaban pensando, les dijo, «¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico tus pecados te son perdonados o decirle levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», le dijo al paralítico, «Yo te lo mando, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa». El hombre se levantó inmediatamente, recogió su camilla y salió de ahí a la vista de todos, que se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, «Nunca habíamos visto cosa igual». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es simpático y lleno de intención teológica el episodio del paralítico, a quien le bajan por un boquete en el tejado y a quien Jesús cura y perdona. Es de admirar ante todos la fe y la amabilidad de los que echan una mano al enfermo y le llevan ante Jesús, sin desanimarse ante las dificultades de la empresa. A esta fe responde la acogida de Jesús y su prontitud en curarle y también de perdonarle. Le da una doble salud, primero lo espiritual y después lo corporal. A eso ha venido el Mesías, a perdonar. Cristo ataca el mal en sus propias raíces. La reacción de los presentes es variada. Unos quedan atónitos y dan gloria a Dios. Se creía antiguamente que cualquier enfermedad era el resultado o castigo por parte de los dioses. La enfermedad posiblemente se vivía como un castigo o como fruto del pecado. Incluso en nuestros días persiste en algunos ámbitos la mentalidad de que cuando las cosas no están bien o sufren alguna enfermedad es porque algo hemos hecho mal. Incluso las personas se preguntan, ¿qué hice para merecer esto? En el texto de Marcos, los escribas reflejan esta mentalidad de pecado y castigo en relación con el paralítico. Jesús conoce los pensamientos de los escribas y actúa con el poder que tiene para sanar y con el poder que corresponde como Hijo de Dios. Nada hay que pueda impedir la acción sanadora de Jesús. Si en el caso puede reconciliar y perdonar al paralítico, de tal forma que pueda valerse a sí mismo para caminar y volver con los suyos. Hasta le dio la salud física. Tú también puedes ser el instrumento de Dios para que algunos de tus amigos o amigas se acerquen al sacramento de la reconciliación. Algunas personas tienen mucho tiempo sin acercarse, pues les falta fe o piensan que saldrán regalados. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campusano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera. Teléfono 809-530-7327. Con su administrador, Yatmaikor Campusano. El sacramento de la reconciliación es el sacramento del amor de Dios. Es el espacio en que nuestros pecados o nuestro pecado se encuentre con la misericordia de Dios.
Los que llevan la camilla estaban convencidos que Jesús haría algo por su amigo. Si tú realmente crees esto, ayuda a quien no conoce bien el sacramento y que está esperando oír, tus pecados te son perdonados. ¿En qué personaje de la escena nos sentimos retratados? ¿En el enfermo que acude confiadamente a Jesús, el perdonador? ¿En las buenas personas que saben ayudar a los demás? ¿En los escribas que, cómodamente sentados sin echar una mano para colaborar, sí son rápidos en criticar a Jesús por todo lo que hace y dice? ¿O en el mismo Jesús, que tiene buen corazón y libera del mal al que lo necesita? Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.